Bienvenidos a las noticias de The Isle. Hoy tenemos algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, los peces. El desarrollador Philip nos ha mostrado a los peces en un pequeño clip. En este podemos ver al Utahraptor matando, agarrando y finalmente comiendo al pez. De primeras parece bastante raro, ¿verdad? Bien, no os alarméis aún. Este no es el sistema de pesca. Simplemente nos está mostrando los peces. Un dato bastante importante es que todos los carnívoros serán capaces de, entre comillas, pescar. ¿Y por qué entre comillas? Porque los únicos que tendrán un sistema eficiente de pesca serán los dinosaurios pescadores. Tal como el Suchomimus, el Spinosaurus y se añaden al Baryonyx y al Austroraptor también. Los carnívoros como tal, que no piscívoros, podrán comer también peces, pero les será tan complicado que no les merecerá la pena perder tanto tiempo, y aparte, no obtendrán tanta comida. Kissen Kitten, desarrolladora y Production Manager, nos confirmó ayer que por Discord que después de las vacaciones, tanto Brian como Philip y Dondi podrán enseñarnos todo lo que quieran acerca del desarrollo exceptuando algunas cosas. También nos dijeron que a partir de mitad de enero hacia adelante, Q&A testeará el nuevo recódigo de The Isle y entonces, después de tal, podremos tenerlo nosotros, lo cual sería a principios de febrero. De hecho, se ha comentado que por San Valentín. Supongo que después de que Q&A lo pruebe, se tomarán un corto tiempo para arreglar cosas si es necesario, ya sean bugs que Q&A haya experimentado, etcétera, etcétera. Y nada, eso sería todo por ahora. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo de noticias. Hasta otra.